Hola deportistas, aquí estoy de nuevo otra vez en mi canal de deportes para mostraros unos ejercicios de pierna y brazos con banda de suspensión o TRX. Bueno, este primer ejercicio es muy sencillo, son sentadillas, pero intentamos llevarla más abajo que normalmente la solemos hacer, sujetándonos a la banda de suspensión y traccionando hacia arriba, pero haciendo más fuerza con lo que son las piernas que con los brazos. Aquí no solo trabajas piernas, estás trabajando espalda y brazos. Debes de intentar que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Y si quieres trabajar un poco más, pues ajustate la banda o los pies más hacia adelante o más hacia atrás y cambia la intensidad. El abdomen siempre muy fuerte y las repeticiones de todos los ejercicios haremos unas 16 a 20 y de cada ejercicio haremos de 3 a 4 series según te encuentres. Este otro ejercicio también de piernas glúteos es dar un paso a derecha e izquierda y la pierna que queda libre la pasas por detrás e intenta cómo llegar lejos hacia atrás. Y bueno, aquí estás trabajando glúteos, piernas, pero la cintura y brazos también trabajan. Descansamos unos segundos para recuperar un poco las piernas y nos vamos con otro ejercicio que es también como la sentadilla anterior, pero con un poquito de impacto, con un salto. Este, la verdad es que se trabaja mucho, se notan mucho las piernas. El impulso lo puedes hacer levantando que se despeguen los pies del suelo o haces el impulso también sin saltar, sin despegar los pies del suelo, que depende ya de tus articulaciones. Bueno, pasamos a otro ejercicio en el que vamos a trabajar ya la parte superior de nuestro cuerpo, un ejercicio de brazos, en este caso el pectoral, el hombro anterior, aunque está trabajando también la espalda y el abdomen. Bueno, este ejercicio, pues como veis, es muy sencillo, son como cuando hacemos en el suelo fondos, pero con las bandas. Tenemos ahí un poco de movilidad cerrando, juntando un poco las manos, ahí trabajas más el pectoral. Intenta que el codo esté, cuando lo llevas hacia atrás, que esté a la altura del hombro, porque si no te va a costar luego volver a llevarlos hacia adelante. Piernas rectas, el abdomen muy fuerte. Y bueno, mientras más hacia adelante tenga las piernas, es decir, si das un paso hacia adelante, estarías haciendo el ejercicio con menos intensidad. Mientras más tumbado, más horizontal esté el cuerpo, más intensidad le das. Este ejercicio es para tríceps, también la espalda. Y en este, como os habéis fijado, he dado un pasito hacia adelante porque es un ejercicio que cuesta más y así tengo menos carga, que bueno, tú lo puedes hacer con más o menos carga según te sientas. Y bueno, es flexionar el codo y estirar el codo, manteniendo el hombro fijo, o sea, la parte que más mueves es el antebrazo. Doblar y estirar el codo, manteniendo tu abdomen muy fuerte para que la zona lumbar no se te arquee. Este ejercicio que cuesta un poco más, si necesitas hacer menos repeticiones, pues haces menos y poco a poco, cuando coja fuerza, va subiendo ya las repeticiones. Y estos son los ejercicios que os tenía marcado para hoy. Vamos ahora con los estiramientos de brazos y de piernas. Y este ha sido el entrenamiento de hoy. Nos vemos la semana que viene. No olvides suscribirte o darle a clic a las notificaciones para ver más entrenamiento, o darle a me gusta y compartir. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, mi página Iman Rimón, en Instagram, en Twitter, etc. Un besito y nos vemos la semana que viene.